queridos amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes en este programa, que es su programa. Serán uno, pues ya se ha hecho una costumbre dentro de la familia que siempre están esperando para saber qué Dios quiere decirnos a través de los distintos testimonios que nosotros traemos a ustedes. Nosotros lo único que queremos a través de este programa es mostrarles a ustedes que Dios está actuando hoy. Muchas veces solamente hablamos de los divorcios y conocemos toda la historia de las personas que se están divorciando. Nosotros queremos presentarles a ustedes los testimonios de aquellos que no se están divorciando. Pero no se están divorciando porque sean mejores personas que aquellos que se divorciaron. No se están divorciando porque contaron con una ayuda que muy probablemente aquellos no contaron, que es Dios. A través de estos testimonios, nosotros queremos también presentarte a ti, que está viendo el programa, la verdad de que sí es posible llevar adelante un matrimonio si Dios está presente. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que vienen a hablarnos de esa linda historia que ellos han vivido. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Bien, mi nombre es Teresa Zavala. Vengo de Santo Domingo. Vengo del sector Villa María. Mi experiencia más difícil como matrimonio ha sido la pérdida de mis embarazos. Conocí a mi esposo de una manera, se podría decir, rara. Yo tenía una fiesta en mi casa y un amigo, que era amigo de los dos, lo llevó a mi casa. Y de esa manera, esa noche, conocí al que hoy es mi esposo. Mi nombre es Vicente Viloria Eustate. Vengo de Santo Domingo, del ensanche Luperón. Tengo 49 años. La experiencia más difícil que he tenido en el matrimonio ha sido el tener que enterrar a los hijos que ha perdido mi esposa. Tenemos 8 hijos, 4 aquí en la tierra y 4 en el cielo. Como les prometimos, aquí estamos de regreso para presentarle a nuestros invitados del programa de hoy. Esta hermosa pareja que tenemos con nosotros, Teresa Aide y Vicente Viloria. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias por haber querido compartir sus vidas con nosotros, su historia de amor, sus dificultades, pero también sus soluciones, su fe. Y que este testimonio, pues, ustedes saben que Dios lo va a utilizar como instrumento para hablarle a otros que necesitan también, como ustedes necesitaron en un momento de sus vidas, de Dios. Pero vamos a comenzar con esto que le gusta a todo el mundo, ¿verdad? Esa primera parte, ¿no? Ese primer amor, esa primera ilusión. Vamos a hacer un poquito de historia. Tú sabes que nosotros comenzamos este programa siempre con esta historia, este inicio. Pero yo digo que es una práctica que los matrimonios deberían acostumbrar, el recordar. Y quizás a veces en los momentos más difíciles, cuando las cosas se ponen difíciles y no nos entendemos, si pusiéramos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? Recordar cómo nos conocimos, cómo nos sentíamos juntos, los momentos tan lindos que pasaron, ¿verdad? Sabes que yo una vez escuché una expresión muy linda que decía, antes de separarte de alguien, tómate el tiempo para recordar los momentos felices que pasaron juntos. Y eso es lo que hacemos. Sí, por eso el programa comienza así. Comienza queriendo recordar los momentos tan lindos que vivimos, que a veces quizás en la dificultad de la vida, al día a día, se nos olvidan. Así es. En el caso de ustedes, queremos hoy comenzar recordando eso. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿En qué momento, en qué circunstancia, las anécdotas que pudieron darse en ese momento? Vamos a recordar eso brevemente. Fue una experiencia maravillosa. Yo la recuerdo siempre y siempre que me junto con mis amigas, siempre recordamos esto. Era mi cumpleaños, número. Te lo puedes reservar, no hay problema. Y teníamos organizado esta fiesta y entonces teníamos un amigo en común que yo no sabía que él lo conocía ni yo, o sea, ninguno de los dos. Y este muchacho llegó con este caballero, entró a la puerta de mi casa, yo me quedé impresionada. O sea, de tu presencia. De ver este, para mí fue un príncipe azul. Y fue maravilloso. Las muchachas ahí se pusieron contentísimas. Mi santa madre no quería, a ningún pretendiente.
Sin embargo, a él, desde el primer momento que lo vio, le encantó. Y... O sea que, Vicente, tú caíste en gracia desde el principio. Inmediatamente. Sí, sí, mi madre era muy difícil, pero este muchacho la conquistó. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de este príncipe azul, como tú lo has llamado? Sus ojos. Ah, ¿tú ves? ¿Tú ves? Así es. Una pregunta nada más por curiosidad, Aide. ¿Tú le habías contado esto a él? ¿O tú lo estás contando aquí por primera vez? No, sí, él lo sabe. Él lo sabe, que eso fue lo que te llamó la atención, esos ojos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. No, solamente quería saber. ¿Y qué más te llamó la atención, aparte de sus ojos? Cómo hablaba. O sea, impresionante. O sea, ¿sabes que dicen los hombres que la mujer hay que enamorarla por el oído, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes funcionó eso, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Y entonces, a ti, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de ella? ¿Cómo esa fiesta, vamos a ver si aclaramos algunas cosas. ¿Fue una casualidad que tú aparecieras en esa fiesta o fue un plan para tú estar en esa fiesta? ¿Tú te habías fijado en ella antes de ese día o no? ¿O fue también una sorpresa para ti? No. Nunca la había visto en mi vida, sino que siempre un hermano mío, y hoy que es un padrino de uno de mis hijos, me dijeron, mira, vamos a una fiesta a tal sitio. Y yo ni siquiera me gustaba ir a esa calle, a donde vivimos hoy. Yo no voy para allá. Inclusive, lo más jocoso fue, yo dije, bueno, está bien, vamos. Y me puse una alpargata, una bermuda. Así fue que yo fui. Bueno, pero eso fue lo que le impresionó a ella. Y cuando yo entro, ella dijo que fue los ojos, pero cuando bueno, fue la bermuda. Claro. Las piernas. Claro, bien, ella no menciona eso porque tú sabes un poquito aquí en televisión y todo eso. Pero puede ser que las bermudas también presionaron. No, pero lo importante fue cuando yo la vi, ahí me pareció, me pasó como le pasó a este personaje de la Biblia. Que se encuentra la mujer y se queda impresionado, que es la historia de, ¿cómo que se llama este hombre? Pero, ¿tú estás hablando de Adán? No, le presentaron a la primera mujer. No, del que van a buscar, del que el papá manda a buscar a su... Tobías. Ah, Tobías. Ahí pasó como Tobías fue. Cuando yo la vi, inmediatamente dije, no, esta es la que... De verdad, dijiste así eso. Mismo. Así mismo. Pero ella también pensó, así también, o sea, ella pensó que definitivamente era interesante lo que estaba viendo, ¿verdad que sí? Igual que yo, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo continuaron la relación? ¿Pasó algo ahí en esa fiesta? ¿Bailaron juntos? ¿Conversaron? ¿Qué hicieron ustedes ahí? Bueno, ahí bailamos muchos. O sea, ¿tú te acercaste a bailar? Sí, o... sí, no, inmediatamente. Y ella dijo que sí de una vez. De una vez. Sí. Ahí no había duda, ¿no? Pero pasó algo. Solo amigos. No, yo te digo solo amigos, pero no estoy diciendo otra cosa. No. Pero no, cuando él te invitó a bailar, tú inmediatamente. Sí, ahí no había duda. No. Tú querías bailar con él. Sí. Y con tu bermuda. Ah, claro. Y apalgata y todo eso. Entonces, ¿cómo continúa la relación a partir de ahí? No, y ahí esa misma noche pasó algo, y es que estamos bailando y llega otro muchacho. Que al parecer era el que estaba antes que yo. Ok. Y cuando estamos bailando, dicen a su amiga, llegó fulano. Entonces yo me di cuenta y en ese momento como que, mira, seguimos bailando en la noche, pero después, cuando terminó la fiesta, ya yo me alejé. Porque dije, bueno, parece que tiene ya... ¿Y tú te diste cuenta de eso? ¿De qué eso pasó? No, porque también era, sí, pero yo no tenía... Pero tú te cuentas como que él se preocupó por el asunto, ajá, ¿no? Ajá. ¿Y tú no te interesaste en acercarte a aclararle algo? No, no le aclaraste nada. Decir, ven acá, mira, por si acaso, no hay nada aquí, ¿no? No, porque tampoco... Lo dejaste que se fuera. Sí. ¿Y entonces cómo volviste? Vino otra fiesta. ¿También No de ella, unos 15 años de una amiga en común. Hay muchas fiestas aquí, ¿verdad? Una amiga en común que vivía al frente, cumplía 15 años, y yo era de los que... Había un amigo nuestro que bailaba, que se hacen los chambelanes, y íbamos
a ver los ensayos. Entonces ella estaba dentro del grupo. Y entonces ahí volví a verla otra vez. Y entonces ahí hablamos un poco y ya ahí vi yo que ya no había, la otra persona no estaba. Que ya no había obstáculo. No había obstáculo ya. Y entonces sí hablamos muchísimo y hicimos los planes para la, para nos vayan a los 15 años. Y toda esa situación. ¿Y ya comenzaron una relación? ¿Comenzaron a salir juntos? No, salir no. No. Porque ya esa parte, como dijo ella, su madre no era... Nada fácil. ¿Y en qué momento se te declara él? Bueno, esto fue... ¿Pasó mucho tiempo de eso? Sí, pasó un tiempecito. ¿Y cómo se te declaró él? ¿Tú te acuerdas? Bueno, él escribía mucho. Y él empezó... No solamente hablaba, también escribía. Sí, y empezó a escribirme muchos poemas, muchas cositas, y nada, dijo que estaba interesado en mí, y yo le dije, bueno, vamos a ver eso, dando, no le dije que sí de una vez. Sí, pero en tu corazón era un exacto, sí. Exacto, sí, sí, sí. Qué bonito todo eso. Sí, bueno, y estábamos en una fiesta cuando... Pasó eso también. También estaban en otra fiesta. Sí, bueno, sí. Parece que tú bailas muy bien porque ella... De fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Y finalmente entonces comenzaron un noviazgo al final, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tiempo duró este noviazgo? Cuatro años. Cuatro años. Uh-huh. Y finalmente en ese noviazgo decidieron que valía la pena emprender un proyecto juntos. Sí, sí. Sí. Vamos a hacer una breve pausa porque... Me gustaría, antes de entrar en la parte del matrimonio en sí, pensar, o sea, preguntarles a ustedes, ¿qué cosas los hizo a ustedes decidir en que valía la pena comenzar un proyecto juntos? Eso, ese detallito ahí me gustaría saber, porque no solamente fue la bermuda, sino si hay algo más, aparte de esta impresión física, ¿verdad?, que ambos tuvieron, hubo algo más que los... que les hizo pensar a ustedes que valía la pena comenzar este proyecto juntos y decidir casarse. Sobre eso vamos a hablar, pero después de esta pausa, con su permiso y el permiso de ustedes, amigos. Regresamos seguido.